La Iglesia en crecimiento tenía ahora más de 300 miembros y el 17 de febrero de 1834, José Smith organizó el primer sumo consejo de la Iglesia. Orson Hyde mantuvo las actas de la reunión, pero se dio cuenta de que podía haber errores y se votó a José para que hiciera las correcciones necesarias. Se reunieron para revisar y aceptar las actas y los procedimientos revisados e inspirados que se revelaron al profeta y estos se convirtieron en la sección 102 que restauró el antiguo orden de los consejos de la iglesia que se organizarán en las estacas de Sion y dirigen las presidencias de Estaca y los sumos consejos sobre cómo administrar disciplina a los que se comprometieron. Este sumo consejo estaba formado por 12 sumos sacerdotes y de uno a tres presidentes, designados por revelación con el fin de resolver las dificultades importantes que pudieran surgir y que la Iglesia o el Consejo del Obispo no pudieran resolver a satisfacción de las partes. La primera presidencia presidió este primer sumo consejo hasta que se organizaron las estacas y se llamó a las presidencias de estaca para administrar la Iglesia dentro de sus límites de estaca. José llamó a 12 miembros del sumo consejo que aceptaron sus nombramientos y dijeron que ocuparían sus cargos de acuerdo con la gracia que Dios les había concedido, los apartó y los bendijo con sabiduría y poder para aconsejar con justicia sobre todos los asuntos que se les presentaran, y les encargó cumplir con su deber en justicia y en el temor de Dios. El primer sumo consejo de la iglesia se puso a trabajar con los santos que tenían transgresiones graves. Los consejeros dibujaron al azar números del 1 al 12, que sería el orden en el que hablarían dependiendo de la dificultad del caso. Aquellos con números pares eran responsables de evitar insultos e injusticias contra el acusado, mientras que aquellos con números impares velaron por los intereses de la iglesia. Tanto el acusador como el acusado tuvieron el privilegio de hablar por sí mismos ante el consejo. Y después de que se presentaron todas las pruebas, el presidente tomó una decisión y pidió a los 12 concejales que aprobaran el voto. El versículo 23 nos asegura que el Sumo Consejo indaga y obtiene la mente del Señor por revelación al tomar estas difíciles decisiones. Si hubiera un error, podría haber una nueva audiencia del caso y la decisión podría apelarse a la primera presidencia. Estos consejos disciplinarios, ahora conocidos como consejos para los miembros, se llevan a cabo con gran amor y misericordia, con énfasis en la unidad y la expiación del Señor. En noviembre de 1833, los santos se vieron obligados a abandonar el condado de Jackson y buscar refugio en el condado de Clay antes de que llegara el invierno. Parley P. Pratt dijo, se vieron cientos de personas en todas direcciones, en tiendas de campaña o al aire libre, alrededor de las fogatas mientras la lluvia caía en torrentes, y Lyman White vio a 190 mujeres y niños conducidos en agua nieve a través de la pradera y podían seguir fácilmente a sus rastro por la sangre que fluye de sus pies lacerados. Parley y Lyman fueron enviados a Kirland para buscar el consejo de José. Informaron al sumo consejo de Kirland el 24 de febrero de 1834 y preguntaron cómo se redimiría a Sion de sus enemigos. José se levantó y dijo que iba a Missouri para ayudar a redimir a Sion y entregar de 30 a 40 hombres que se ofrecieron para ir con él. El consejo lo nombró para servir como el comandante en jefe de los ejércitos de Israel y el líder de aquellos que se ofrecieron como voluntarios para ir y ayudar en la redención de Sión. Y en algún momento durante ese día, el Señor reveló la sección 103. Los santos querían edificar Sión, pero fueron empujados y heridos por gente malvada y el Señor prometió derramar mi ira sin medida en mi propio tiempo. Él sufrió su maldad para que su copa se llene. Y ofreció a los santos otra oportunidad para Sion al revelar las condiciones de cómo podrían prevalecer contra sus enemigos, hasta que los reinos del mundo sean sometidos bajo mis pies y la tierra sea dada a los santos para poseerlo por los siglos de los siglos. Les dijo lo que sucedería si no guardaban sus mandamientos y dijo que fueron expulsados, porque no escucharon el de todos los preceptos y mandamientos que yo les di. Fueron puestos para hacer una luz al mundo. Y los salvadores de los hombres, pero no escucharon para guardar sus palabras y se convirtieron en como sal que ha perdido su sabor la sección 103 prometía que Sion vendría después de mucha tribulación pero si los santos contaminan sus herencias serán derribados y el Señor no los perdonará el Señor mostró a los santos cómo Sion sería reclamada por su poder y les recordó su promesa de levantar un Moisés moderno llamó a José para que reuniera un ejército de Israel para ir a Sion que fue comprado con dinero consagrado y sería una prueba para ver quién estaba dispuesto a dar su vida por mí. Nombró a ocho personas que visitaron muchas congregaciones durante varias semanas para reunir dinero, suministros y voluntarios para ayudar en una expedición llamada Campamento de Israel y más tarde conocida como Campamento de Sion. Una definición de la palabra campamento en un diccionario de 1828 también significaba ejército. El Señor pidió 500 hombres más para marchar a Sion, sabiendo que no siempre harán su voluntad y que solo unos pocos podrían responder al llamado. Prohibió la marcha a menos que al menos 100 hombres estuvieran dispuestos a consagrar sus vidas a Sion, y esta revelación puso a prueba su determinación. Finalmente, 200 hombres le juraron lealtad a él y a su casa. Comenzaron la marcha para llevar suministros para reforzar y fortalecer a los santos afligidos. Ayudarlos a regresar a sus hogares y comprar más tierras y mantener el orden y la paz cuando la milicia del estado de Missouri los había escoltado de regreso al condado de Jackson. Herbert Kimball dijo: El hermano José envió mensajeros y reunió a tantos hermanos como pudo, con lo que pudieron para ir a Sion y prestar ayuda a nuestros hermanos afligidos. Recolectamos ropa y otros artículos necesarios para llevarlos a nuestros hermanos y hermanas que habían sido saqueados. El Señor les dijo: Toda la victoria y la gloria se les realiza mediante su diligencia, fidelidad y oraciones de fe. 1834 fue un año desafiante para los santos. Mientras José se preparaba para viajar a Missouri, también trató de reorganizar las finanzas de la iglesia, que se habían visto seriamente afectadas debido a que los santos fueron expulsados de Sion, negocios fallidos y la imprenta destruida. Se reunió con los líderes de la iglesia y oró para que el Señor proporcionara los medios para liberar la firma unida de las deudas y que pudieran ser puestos en libertad. Los miembros de la rama de Kirland de la firma se reunieron el 10 de abril de 1834, y el regañadientes acordaron disolverla y convertirla a miembros individuales en administradores de sus propiedades. Todavía debían de estos negocios. La tienda de Bishop Whitney en Ohio debía a sus acreedores, y las deudas del santo continuaron. José estaba frustrado con los miembros de la firma unida y los santos que optaron por no aliviar la deuda de la iglesia y cuya codicia causó muchos problemas. La firma se reunió nuevamente el 23 de abril y José recibió la sección 104 que indicaba a los líderes de la iglesia que la reorganizaran y les instruyó sobre la propiedad de la iglesia y cómo aliviar con las deudas de los santos. El término firma unida fue reemplazado por orden unida en la revelación publicada. La revelación comienza con una maldición sobre los miembros de la firma unida que no guardaron sus convenios por codicia y palabras fingidas. El Señor dijo: No se burlarán de mí en estas cosas, y aquellos que rompen el pacto de consagrar no pueden escapar de su ira y de los golpes de Satanás. Les ofreció la oportunidad de arrepentirse y ser responsables de la mayordomía que se les había otorgado. Disolvió la firma unida y revisó el principio de mayordomía. Yo, el Señor, extendí los cielos y edifiqué la tierra y todas las cosas que hay en ella son mías. Él comparte sus recursos a su, a su manera y dijo que la tierra está llena y hay suficiente y de sobra. Nos recordó que Él es el Maestro que le dio a la humanidad el albedrío para actuar como mayordomos de la tierra y rendir cuentas y ordenó a los ricos que compartieran con los pobres. De acuerdo con la ley del Evangelio, la firma unida. Cuidó de las propiedades que el señor les asignó como mayordomía y se perdonó mutuamente todas las deudas contraídas con la firma. Todavía tenían deudas con acreedores e hicieron lo que el señor les dio como términos en los que prometió ablandar los corazones de aquellos con quienes ustedes están en deuda, hasta que yo les envié los medios para su liberación. Trabajaron con diligencia y humildad y con fieles oraciones por esta liberación y fueron bendecidos. Muchos santos fieles donaron dinero y José y Oliver se unieron en oración para que estas bendiciones continuaran e hicieron convenio con el Señor de que devolverían una décima parte de lo que recibieron para ser otorgados a los pobres de su iglesia. O como Él manda y que seremos fieles sobre lo que Él ha confiado a nuestro cuidado, le pidieron que cancelara la hipoteca de la finca sobre la que se estaba construyendo el templo y recibieron la impresión de que en poco tiempo el Señor arreglaría sus providencias. De manera misericordiosa y nos enviaría ayuda para liberarnos de las deudas y la servidumbre. Dos meses después, cuando los acreedores estaban a punto de ejecutar la ejecución hipotecaria del sitio del templo, John Tanner, un converso de Nueva York, llegó a Kirland con mil dólares para redimir la granja. José y sus hermanos se aprendieron a confiar en el Señor. Muchos santos conservaron su tiempo y recursos para construir el templo de Kirland y el Señor derramó sus bendiciones sobre ellos desde principios de mayo hasta junio de 1834. El campo de Israel marchó 900 millas a través de cuatro estados hasta Missouri, pero cuando llegaron, el gobernador Daniel Duncan se retractó de su promesa de ayudarlos a recuperar su tierra, con la ayuda de la milicia estatal. Los ciudadanos locales de Missouri estaban preocupados por los rumores que habían escuchado sobre el tamaño y el propósito del campamento, y varios cientos se reunieron y amenazaron con atacar. Esa noche, una tormenta arrojó grandes tormentas de granizo y el río se elevó casi 40 pies, ajustando a la multitud y protegiendo a los santos. Para calmar a los enojados habitantes de Missouri, José y otros en el campo firmaron una declaración asegurándoles que solo habían venido a defender y no a atacar. José convocó un consejo en su campamento junto al río Fishing, y en algún momento, durante la reunión, recibió la sección 105. El señor dijo: que si no fuera por las transgresiones en mi pueblo, podrían haber sido redimidos, incluso ahora, y que no habían aprendido a ser obedientes a las cosas que él les exigía. No estaban reunidos de acuerdo con la unión que exige la ley del reino celestial. Y es necesario que sean castigados hasta que aprendan a obedecer. Dijo que sus ancianos debían esperar un poco de tiempo para redención de Sión, para que estuvieran preparados, y los santos fueron enseñados más perfectamente. El Señor dijo que Él no requirió de sus manos para pelear las batallas de Sión. Cuando los hombres supieron que no estaban obligados a pelear, algunos lo aceptaron como la voluntad del Señor. Algunos murmuraron y estaban ansiosos por pelear, y otros aposató y abandonó la iglesia. Aseguró que los santos que habían escuchado sus oraciones, aceptando su ofrenda y que habían sido traídos hasta ahora, para una prueba de su fe, José dijo que los hombres del campo de Sión sacrificaron y aprendieron lecciones valiosas que el Señor quería que aprendieran para convertirse en sus líderes y organizar su reino. Debido a que no muchos santos eligieron vivir la ley de consagración y seguir la voluntad del Señor y la solicitud de José de enviar suficientes hombres y suministros para redimiración, se les dijo que disolvieran el campamento y regresaran con sus familias en Kirlan. O se quedarán en Missouri para ayudar a los santos sin hogar. El Señor les dijo a los santos que alcen una bandera y proclamen la paz. A todas las personas, Sion seguía siendo su objetivo, pero se pospondría por un breve tiempo, hasta que aprendieran mejor su deber y doctrina, aumentaran en tamaño y santidad y fueran dotados de poder desde lo alto de la casa del Señor en Kirland. Si fueron fieles y preservaron en humildad ante Él, se les dijo que buscaran una reparación por los daños sufridos que compraran más tierras legalmente, que fueran humildes y evitaran suscitar la contención. El Señor profetizó de un papel futuro cuando el ejército de Israel se haga muy grande y los mantendrá libres de culpa, de tomar posesión de sus propias tierras que previamente habían comprado con su dinero y de derribar las torres de mis enemigos que puedan estar sobre ellos. Entonces podrían extenderse por todo el mundo para reunir a Israel. Y cuando el ejército se volviera muy grande y obedeciera la ley de consagración, recuperarían Sión. Muchos santos regresaron a Kirland, terminaron el templo y recibieron la investidura prometida por el Señor del Poder del Sacerdocio. José esperaba que la pequeña temporada para recuperar Sión terminara en unos pocos meses, lo que podría haber sucedido si los santos hubieran hecho las cosas que el Señor requería de ellos. La sección 105 nos muestra el camino a Sión mediante la obediencia a la ley de consagración y que Sión no puede ser edificada a menos que sea por los principios del reino celestial. De lo contrario, no puedo recibirla para mí. Si nos encontramos en una pequeña temporada esperando a Sión, el Señor puede terminarla por nosotros si nos preparamos. Aprendemos nuestro deber y lo que Él requiere de nosotros y guardamos los mandamientos. Y estas son las secciones 102 al 105 de Doctrina y Convenios. Busque objetos ocultos a lo largo de este video que sean parte de la historia de la iglesia o algo que hubiera sido común en esa época y la de la descripción de cada objeto para aprender sobre la vida en el siglo XIX. También puede buscar esas otras imágenes ocultas a lo largo del video. Puede descargar una página para colorear y rompecabezas de actividades para cada sección en Etsy en Ponderfund. Visite nuestra página de Facebook o ponderfund.com para encontrar más cosas divertidas que hacer y puede escucharlas como un podcast. Por favor, Dale me gusta a tus videos y compártelos con cualquier persona que creas que podría disfrutarlos y seguiré creando otros nuevos. Gracias de nuevo por mirar y encontré algo de tiempo esta semana para reflexionar.